Bueno, ¿cómo están? Eh, traemos acá un tema eh, que es Dios en, el, en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, en la praxis, en el discurso de la teoría de Jacques Lacan. Vamos a hacer una brevísima introducción nada más de lo religioso, pero no es el punto. Este, Ustedes piensen que lo religioso de alguna manera es el modo de, de respuesta que ante lo indecible, ¿no? ante lo inefable, ante el deseo del gran otro, que ya hoy vamos a ver esto también. Este, y en ese sentido es que la neurosis eh, siempre es un modo de religión, ¿no es cierto? Lo habíamos hablado varias veces esto, este, hemos escrito algo sobre eso, es decir, la neurosis como un modo de respuesta de alguna manera, de saber hacer con el agujero este, del lenguaje. En ese sentido, la neurosis es la religión del gran otro. Eh, en cambio, la perversión no podría decir que el perverso sea el instrumento del goce de ese gran otro. ¿no? El perverso sabe. Este. Y por eso la pregunta en la neurosis es por el deseo del gran otro, que sería, bueno, por ejemplo, ¿cómo puedo asegurarme su amor, su benevolencia? Eh? Cómo puedo ser su elegido. Hay un texto de Eugenio Trías que se llama Pensar la religión, es de una editorial de Barcelona, editorial Destino, del año 1996, que dice: La religión es una cita que conlleva la promesa de un encuentro, la cita del hombre con lo sagrado. Remarcaría yo eh, promesa, ¿no? Recordemos que nadie da más que el que promete. Así que bueno, es la promesa de un encuentro. Eh, en el pizarrón hay algunas cosas anotadas sobre algunos textos que podrían este, introducirnos un poco hasta el tema religioso. Hay millones, obviamente, en filosofía. Este Hegel nos trae eh, filosofía de la religión en el concepto de religión, que es un libro más o menos del año 1807, creo por ahí, no, no recuerdo bien. Eh, donde habla de, de que justamente este, el culto religioso otorga especificidad al hecho, es decir, que tiene que haber un culto. Y después, bueno, los textos de Freud, 1920, Psicología de las Masas, este, acá en el Pizarrón están anotados algunos. En 1927, Por venir de una ilusión, que es un texto, un toque, podríamos decir, medio facho de Freud. <laughs> En 1929 el malestar de la cultura, en 1934 Moisés el, Moisés, el monoteísmo, en 1913 podríamos agregar el Toten y Tabú, que habla sobre animismo, magia, bueno, la prohibición de incesto, en 1938 el esquema de psicoanálisis, esos son algunos donde Freud toca este tema religioso. Eh, bueno, libros técnicos, así hay muchos, este, no quiero ahora, sí le recomendaría ver, si no la vieron, la película de Woody Allen, Crímenes y Pecados. Este, que hace este, una farsa de la tragedia que sucede ahí. Y bueno, y muchas películas de Ingrid Bergman, ¿no? este, la trilogía bautizada eh, El silencio de Dios, que se basa en tres películas, la de 1961 como En un espejo, también están escritas acá en el pizarrón. este 1963, este, Luz de invierno, o Los comulgantes también se llamó, y eh, también del mismo año, El Silencio. Eh, esta es de la trilogía que se bautizó como El Silencio de Dios, silencio que obviamente se relaciona con el vacío existencial, con la castración. Este, y les recomiendo una película de Jacques Stati del 2010 que se llama El ilusionista. ¿no? también Bueno, después tenemos las cuestiones filosóficas más psicoanalíticas sobre la muerte de Dios. La famosa frase: Dios ha muerto. Que este, Nietzsche lo cita en la Galla Ciencia, lo toma de ahí, lo, lo escribe ahí en la sección 108, en la 125, que se llama el loco esa sección, este, y en la 343, y en así habló Zaratustra. En realidad se dice que esa enunciación la dice Hegel en la fenomenología del espíritu, eh, incluso lo retomaría Dr. Yeski en los hermanos Karamazov. Bueno, a partir de esta afirmación de Dios ha muerto, se podría preguntar si no surge una nueva religiosidad. Algunos filósofos se lo han preguntado, para Nietzsche este, nacería algo así como el nihilismo, para Benjamin el capitalismo, es decir, que hay una frase de Benjamin que dice que la religión sería la que surge sería la religión del superhombre es decir que Dios no ha muerto y bueno y también a partir de esta frase Dios ha muerto se plantean algunas afirmaciones no por ejemplo Sartre dice que si Dios no existe todo está permitido esto lo dice en el existen existencialismo es un humanismo Heidegger en Caminos de Bosque dice el mundo suprasensible no tiene ya eficiencia es decir que no no prodiga ninguna vida bueno en resumidas cuentas, esto de lo religioso, este, para la praxis incluso, sostener lo religioso no es más que sostener, como ustedes saben, el nombre del Padre. Así que esto yo quisiera, este, porque es bastante extenso si nos este, explayamos sobre este tema, y ya de por sí esta presentación va a ser bastante extensa, así que dirí, iría directamente a lo que nos convoca en la presentación, que es: ¿qué quiere decir Dios en la obra de Jacques Lacan? Este, hay un texto, voy a ir de entrada a una frase bastante conocida, seguramente por ustedes, que dice Dios es inconsciente. Hay un texto de François Renault que se llama así, es de editorial manantial del año 1985. Bueno, este. Es un texto absolutamente recomendable para quienes quieran profundizar este tema. Incluso tiene o dedica una buena parte de la trilogía del Hijo y del Espíritu Santo, y este, al aparato lógico y a los nudos. Este, Renaud fue un filósofo, y es un filósofo y dramaturgo, que se une al Departamento de Filosofía que encabeza Foucault en París 7, y participa de los seminarios de Lacan. Este, hoy creo que tiene 80, 81 años. Eh, François Reno también tenía antecedentes familiares eh, teatreros ¿no? este, de las artes. Este, por eso tradujo algunas obras de Ibsen también, como Pierre Jean, y es muy amigo de Alain Badiou, que vamos a volver sobre Badiou, quien. Bueno, Badiou nació el mismo día que yo, el 17 de enero, nada más que en el 1937. Así que, bueno, partamos de esta cuestión de dioses inconsciente. No es claro de, de François Renault esta, esta frase, sino obviamente de nuestro querido este, Jacques Lacan, y está formulada en la clase 5, en la sesión del 12 de febrero del 64 del seminario 11, un seminario que este, Paidós tituló en esa clase Tiché y Automaton. Cito textual La verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, pese a fundar el origen de la función del padre en su asesinato, Freud protege al padre. La verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente. Esto es Lacan, Seminario 11. Bueno, ¿qué pasa? En esta, en esta clase, en este seminario, Lacan viene hablando de la repetición y toma el famoso sueño que Freud expone en el capítulo 7 de la Trudeutum. este Se los comento brevemente. Se trata del padre que asiste a su hijo moribundo y fallece el hijo. Entonces este, se retira a otra sala. Desde donde eh, el, cuerpo, el cuerpo muerto está rodeado este, de velas. Y un anciano a quien se le encarga de cuidarlo se sienta próximo a ese cadáver. Luego de dormir, el padre sueña que su hijo, de pie junto a su cama, le toma el brazo y le murmura: Padre, entonces no ves que ardo. El padre despierta. Este, observa un resplandor que viene de la sala, va hacia allá y encuentra al anciano adormecido y la mortaja y el brazo del hijo quemados por uno de los velones eh, que cayó encima. Entonces la frase sería, padre, no ves que ardo, o padre, no ves que me ardo, o padre, no ves que me abrazo. ¿no? Bien, aquí Lacan nos lleva a pensar que incluso este, el ateísmo es la enfermedad de Dios. Es decir, siempre en un marco donde, como sabemos, la verdad tiene estructura de ficción. Voy a citar algo que dice Lacan en 1975 en la Universidad de Yale. Dice, la religión es un síntoma. Todo el mundo es religioso, incluso los ateos. Creen suficientemente en Dios para creer que Dios no está ahí cuando están enfermos. Y agrega, el ateísmo es la enfermedad de la creencia en Dios, creencia que Dios no interviene en el mundo. Dios interviene todo el tiempo, por ejemplo, bajo la forma de una mujer. Los curas saben que una mujer y Dios es el mismo género de veneno. Ellos se deslizan sin cesar. El análisis puede ser capaz de hacer un ateo viable, es decir, alguien que no se contradice o que no se contradiga. Si hay verdades de lo real, es que hay verdades que no se confiesan. Ustedes advierten que este, por qué Lacan coloca a Dios en la misma dimensión de la mujer. Eh, fíjense que no dice que el análisis daría un ateo, sino daría un ateo viable. ¿Qué pasa? La mujer es la no toda, ¿no es cierto? Eh, no es, eh, quiero aclarar otra vez este punto: la mujer no es el reverso del hombre o de lo masculino para Lacan la mujer quiere decir este, lo que Lacan enuncia con el tema de la mujer que siempre la pone barrada es decir que no existiría este, es esto que enuncia también cuando cita Paul Valery no cuando dice soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser esto está en su versión del sujeto es decir qué es quiere decir el universo el todo está en falta es defectuoso en ese sentido la mujer está barrada la mujer no existe la mujer barrada o la mujer simplemente este, quiere decir que no existe la relación sexual. En ese sentido es que dice que no hay otro del otro y es decir que la espera sería en vano. Eh, esto ya lo vamos a ver ahora inmediatamente y por eso en el seminario 9, en la clase del 13 de junio del 62, va a decir, Becket lo llamó un día Godot. ¿Por qué no haberlo llamado por su, ver, por su verdadero nombre, el ser supremo? En ese sentido, la espera del gran otro es en vano. Los dos personajes que esperan a dos son impares, incluso porque, aunque, aunque físicamente sean dos, porque son sin par, es decir, imposibles de compararse. Vean lo que dice en Situación del Psicoanálisis, un texto de Lacan, una conferencia de 1956. El número dos se regocija de ser impar. Y tiene mucha razón de regocijarse de serlo, pero tiene el defecto de no ser como para decir por qué. Encontrará en el nivel del inconsciente su más significante alcance, purificado de sus equívocos, si se lo traduce por unos números, son dos que no tienen par, esperan a Godot. En este sentido, para Lacan, eh, el otro es la mujer, el gran otro es la mujer. Eh, es decir, algo, alguien que en realidad no es un sujeto y que esconde un enigma. Esto lo vamos a ver inmediatamente. Esto también, les, les digo, los trabaja mucho Leotard en su texto que es Filosofar, que es un texto de 1964. Justamente este, eh, habría que filosofar porque se ha perdido la unidad, dice Leotard. ¿no? Entonces, nos encontramos acá con la pregunta por el ser. Es decir, no existe el otro del otro. Voy a citarles algo también que dice Lacan en el seminario 16, en la clase del 11 de junio del 69. Si el gran otro se distingue por algo, no es por ser gran otro entre todos, sino solo porque podría no haberlo. ¿Eh? Pero aquí viene la parte más interesante, que después Lacan va a desplegar en otros lados, como en el seminario 23, el 20, el 21. Este. Pero vamos a entrar un poco más de a poco. Dice en, la, en el seminario 16, en esta clase del 11 de junio del 69, qué es el otro, ¿no? El gran otro. Es que él sabe. No pido que se responda al unísono, dice Lacan. Después de todo, ¿por qué no se me diría? Pero no, él no sabe. Todo el mundo sabe eso. El sujeto supuesto saber, pam pam, no existe más. Hay aún gente que cree en eso, dice Lacan, que hasta lo enseña, ciertamente en lugares inesperados. Pero esto no es lo que he dicho. No he dicho que el gran otro no sepa. Son aquellos que dicen eso los que no saben gran cosa, pese a todos los esfuerzos por eh, o para enseñárselos. He dicho que el gran otro, como es evidente, en tanto es el lugar de lo inconsciente, sabe solo que él no es un sujeto. Y agrega a relón seguido, la negación no hay sujeto supuesto saber, si es que jamás se ha dicho eso bajo esta forma negativa, cae sobre el sujeto, no sobre el saber. Es decir, tenemos el sujeto por un lado, el saber por el otro. El saber relacionado con el gran otro, el sujeto es una hipótesis de trabajo, incluso se este, produce en el análisis. No tiene nada que ver con la persona, lo dijimos varias veces, y el saber es a quien se le supone un sujeto. ¿Mm? Es decir, entonces, para ir resumiendo hasta acá, que la mujer no exista quiere decir que el gran otro no existe, es decir, que no hay otro del otro, que no hay garantías. Esto es el lado derecho de la sexuación. ¿No es cierto? Este, voy a aclarar algo antes de seguir. Yo no soy de los que piensan que el gran otro no exista, sino que existe, pero está barrado. Esto lo voy a aclarar ahora en unos minutitos más. Bueno, ¿y Dios? Bueno, cuando Lacan empieza a teorizar al gran otro, tiene un encuentro con Altuser, este, y este le dice a Lacan: Ese gran otro del que usted habla no es otro que el buen Dios. Entonces, Dios no es un sujeto para Lacan. Dios es el sujeto supuesto saber, como acabamos de decir. Es decir, un saber al que se le supone un sujeto. Y eso es justamente lo que lleva al neurótico al analista. ¿Se entiende entonces? Es decir, el sujeto neurótico sufre, sufriría, porque hay un saber, ¿eh? porque está tomado por un saber, que no es de nadie y es de todos, y que Lacan bautizó sujeto supuesto saber, y no sujeto supuesto al saber. Ese al hay que sacarlo. Eh, justamente cuando estaba preparando esta presentación, me llega un mensaje de un colega por Instagram, este, lo voy a delatar, se llama Rodrigo Duarte, no lo conozco, creo que es de, de otro país, diciendo que yo he dicho en otro, ah, no, es de acá, es de Buenos Aires, diciendo que he dicho en otro video esto mismo, es decir, este, que... Um, no hay este, no, que, que en la facultad dice, le enseñan otra cosa, este, como que el sujeto supuesto saber es ponerle el saber al analista. Bueno, le digo a, a Rodrigo y a todos que nos comimos este, este buzón también, este, porque también fuimos formados en las universidades donde hay Fredo Lacanianos, donde hay gente que, este, no, no sé, a veces parece que no llegaron al seminario 17 o al 16. O el 20. Eh, como yo le decía a él en la respuesta, uno después este, va a sacar sus conclusiones con las lecturas diversas este, y con lo que uno va escuchando de los colegas, pero sobre todo, yo le decía, con el sentido común, que es un sentido bastante difícil, porque justamente estamos tomados por este saber del gran otro. Yo pregunto entonces, ¿cómo el sujeto supuesto saber va a ser el analista si justamente, como bien dice Lacan en variantes de curativo, en la dirección de la cura y en otros textos, el analista lo primero que tiene que saber es olvidarse de lo que sabe? Es decir, ¿cómo el sujeto supuesto saber va a ser el analista si lo que, si lo que sabe, eso sabe, es lo inconsciente? Es decir, este, es, lo inconsciente es un saber que se inventa. Se entiende que este, se dan cuenta que la herencia de trabajar con la teoría del homúnculo o del inconsciente dentro de una persona, este, o, los, o el problema de trabajar incluso con la teoría freudiana, este, y en realidad acá está todo el poder que tiene la obra de Lacan y que tiene esta cuestión donde Lacan inventa el matema del gran otro como lugar desde donde el sujeto es tomado por un saber, que es el saber del gran otro, que, se le, que le produce síntomas, y qué bueno, ¿y qué hacemos los analistas con ese saber que no es de nadie y que existe, que se produce en el análisis, que se produce en el dispositivo? Lo ponemos a hablar, es decir, todos los días, horas tras horas, tenemos ejemplo de esto. Llega el paciente y vía su fantasma, por ejemplo, nos dice que sufre, eh, por ejemplo, porque la, por la luna blanca. Y yo, como analista, ¿qué hago? Este, hago un curso de astronomía y le, y le explico que la luna en realidad no es blanca, sino que refleja el patatín y patatán y todo eso. Me levanto, ahora voy a la ventana, veo la luna a ver si mi percepción coincide con su discurso. Le digo, y claro, amigo, con esa luna blanca que usted tiene, ¿cómo no va a sufrir? No. ¿Se dan cuenta que hay que pensar con sentido común para leer a Latán incluso? Lo que yo le digo como analista al paciente es simple. Hábleme de la luna blanca, que es lo que lo, que lo trae, que es el significante que lo trae a la sesión según usted y lo hace sufrir. Y bueno, vaya uno sorpresa porque capaz que comienza a hablarme de su perra luna que, es, que era blanca y que, se, que acaba de fallecer. ¿Se dan cuenta que el anista tiene que olvidar lo que sabe? Porque la luna blanca para mí no era la luna blanca que era para él. Entonces, eh, hablando de la repetición en el terreno freudiano, este, va a saltar a su campo. Lo, al campo del significante, Lacan, y va a decir en el seminario 10 de la angustia, en la sesión del 22 de mayo del 63, que es una clase que en Paidó fue bautizada como La voz de Yahvé, eh, y en la edición del 2006 está en la página 271. Va a decir, la función de la repetición es solo automática y en cierto modo está ligada al retorno, al acarreo necesario, a la batería significante. O bien posee otra dimensión que me parece inevitable encontrar en nuestra experiencia, si tiene un sentido aquella que da sentido de esta interrogación portada por la definición del lugar del gran otro con, con mayúscula, característica de lo que intento sostener ante ustedes, aquello a lo cual, para decirlo todo, intento acomodar vuestra mentalidad. ¿Acaso aquí en cuyo recuerdo se trata de despertar, quiero decir que se trata de hacer que recuerde, no es Dios mismo. Bien, entonces dijimos que íbamos a volver a Baudieu. Solo para recordarles que plantea la muerte de Dios a partir de la separación definitiva entre este sentido y verdad. Retoma Baudieu el concepto lacañado de sentido religioso y en este sentido es el aporte que vincula con el tema que hoy estamos trabajando. Mientras que el neurótico cree, digamos, que el sentido se, este, a partir del sentido se llegaría a la verdad, eh, y este es justamente el concepto que adquiere el sujeto supuesto saber en la obra de Lacan, Lacan enseña que el sentido obtura la castración. fíjese lo que dice en el seminario 11, en la clase 10 del 15 de abril del 64, un gran otro que en ningún caso debe ser engañoso, el peligro radica que sea engañado. ¿Mm? Se trata de un gran otro que no debe ser engañoso, pero que el peligro radica en que sea engañado. Es decir, podemos recordar en, el discurso, en los cuatro discursos de Lacan que el lugar de la gente en el discurso amo es, es el S1, mientras que el S1 está en el lugar de la producción en el discurso analítico. Es decir, el lugar de la producción es decir, que se trata de hacer producir un saber inconsciente. ¿Se entiende por qué el sentido común nos ayuda mucho a entender a Lacan? Nuevamente, desde los matemas lo podemos ver. ¿Eh? Acá está también lo vamos a escribir ahora en la pizarra. Es decir, el, el discurso amo, el S1, que es el significante amo o el significante llave, el significante de lo inconsciente, este, está en el lugar este, de la gente, pero en el discurso del análisis o del analista está en el lugar de la producción. Es decir, que de lo que se trata es de que el saber inconsciente produzca ¿Mm? eso sabe por favor lean también el seminario 17 este, para los que interesan este, se interesan un poco más por este tema obviamente es un seminario hermoso pero bastante también difícil de ir entrándole este, se llama el reverso del psicoanálisis justamente por este tema ¿no? el reverso o el psicoanálisis al revés o, ¿no? o al en vez del psicoanálisis a veces se tradujo bueno como se está viendo, el Dios del significante, el de la estancia de la letra, podríamos decir, es el Dios de la palabra, ¿no es cierto? El fundador, el factum de la palabra. Ese que Lacan, en su, en su seminario 20, este, llegó a decir que eh, definirlo así era un modo, este, al menos, de, exorci de exorcizarlo. Bueno, ahora, para ir cerrando esta parte, este, quería retomar un toquecito el texto de Renault, de François Renaud. Eh, él dice que para, para analizar la enunciación de Dios, a muerte, eh, perdón, Dios es inconsciente, hay que hacer un entrecruzamiento entre dos cuestiones básicas, este, que son dos conceptos lacanianos. El primero, no hay otro del otro, es decir, no hay gran otro del gran otro. Y el segundo es que el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. Vamos a analizar un poquito estas dos vertientes. La primera, no hay gran otro del gran otro. Esto es, no hay un gran otro por fuera del discurso. No existe realidad prediscursiva, no hay metalenguaje. Es decir, Dios, dice este, Lacan en la clase del 16 de marzo del 76, del seminario del Sintón, dice, Dios es el conjunto de los efectos del lenguaje. Es decir, Dios es el lugar de la no relación sexual, siendo la necesidad de toda la especie humana de que haya un otro del otro, es aquel al que se le llama generalmente Dios, pero cuyo análisis revela que es simplemente la mujer. Lo único que permite suponer la mujer es que como Dios, ella sea prolífera. Segunda cuestión. El sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. El sujeto cartesiano, ¿qué es? Es un otro que no engaña, es un gran otro que no engaña. Ahora, acuérdense de Descartes, bueno, lean también las, los textos de Descartes. En Posición de lo inconsciente, que es un texto de Lacan de 1964, dice, el sujeto cartesiano es el presupuesto del inconsciente. Y en, el semi, en la clase 17 del seminario 11, que es la clase del 3 de junio del 64, va a decir Lacan, hay que captar en ese ego que Descartes acentúa, se refiere al cogito ergo sum, el punto en que sigue siendo lo que pretende ser, dependiente del Dios de la religión. Curiosa caída del ergo, el ego es solidario de ese Dios. ¿Se entiende acá la cuestión? Es decir, el neurótico acude a nosotros con la demanda, vía su síntoma, no sin sufrimiento. De convalidar de algún modo ese ego. Es decir, recordemos que para Lacan el ego es el, el yo, es el, está construido como un síntoma, ¿no? está estructurado como un síntoma. Ese saber es reconducido al analista. Es un saber inconsciente, es un saber que se pone a trabajar, como acá acabamos de escribir en, el, en la pizarra. Este, está el, el S2, este, ubiquen ahora en vez del S1, el S2 está en el lugar de la verdad y esto es justamente lo que define la interpretación este, en el sentido de que el S2 está en tanto la, en el lugar de la verdad, ¿no es cierto? Y, y en este sentido también es que no hay autor, como decía Foucault, ¿eh? solo hay texto. Hay quien escribe, hay quien lee. Este, pero no hay autor, hay lector, digamos. Es decir, toda cita es como la verdad media dicha. Y aquí también el famoso chiste que alguna vez citó Slavojisek este, para indicar que en el análisis no basta con convencer al paciente de la verdad de sus síntomas, sino que el saber inconsciente, el S2 del gran otro, digamos, debe ser llevado a asumir esta verdad. El chiste es así, un hombre que cree ser un, un grano de cereal, pongamos un grano de choclo, es internado en un psiquiátrico hasta que lo convencen que no es un grano, sino que es un hombre. Entonces el, este, este tipo sale supuestamente curado hasta que ve una gallina, entonces este, empieza a brotarse, este, le agarra miedo, empieza a temblar, entonces vuelve a, a la institución. Y entonces el médico le dice, pero amigo, si usted sabe, que no es un grano, sino es un hombre. Si usted ya lo sabía, ya, ya lo convencimos, como diciendo. Y el tipo dice, claro, sí, sí, ya lo sé. Pero, ¿lo sabe la gallina? Entonces, se entiende que acá la cuestión es, es un ejemplo que incluso este, tiene bien perfecto para esta cuestión del saber del otro. Acá de lo que se trata es de trabajar este saber del otro, que es lo que sintomatiza y lo que trae el sujeto como sufrimiento. Entonces, la preexistencia de este orden significante hace a la existencia del goce, para ir entrando un poco más a este tema. El goce o gozo, como se lo definen algunos, eh, es del gran otro. Es decir, tiene eco en el cuerpo, en ese sentido, para Lacan en el seminario 20, las pulsiones, dice, son el eco de que en el cuerpo hay un decir, pero es goce del gran otro. Entonces, en ese sentido, Dios y el saber se empalman con el goce. ¿Me entienden? Les pido que vayan al seminario 17, donde el goce y el saber están todo el tiempo eh, jugando una relación biunívoca. Este, no quiero acá explayarme este, mucho porque no es el objetivo de esta presentación, pero ustedes ya deben haber escuchado esto que voy a citarles ahora. Este, no sé si lo escucharon en las universidades, pero seguramente les va a sonar. Voy a citarlo de la sesión del 17 de diciembre del 69 del seminario 17. Dice: Si hay un saber que no se sabe, ya lo he dicho, dice Lacan. Se instituye en saber, es decir, lo que yo llamo el otro significante. Este otro significante no está solo. Es decir, se instituye en ese 2 que está diciendo, ¿no? El vientre del gran otro el A mayúscula está lleno de ellos. Repito la frase. Si hay un saber que no se sabe, ya lo he dicho, se instituye en ese 2. Es decir, lo que yo llamo el otro significante. Este otro significante no está solo. El vientre del otro, del A mayúscula, está lleno de ellos. Y en la sesión del 10 de diciembre, que es la clase 1 de este seminario, va a decir... Por eso en la fórmula que dice que el saber es el goce del gran otro, de lo que se trata es de una articulación lógica. Por eso en la fórmula que dice que el saber es el goce del gran otro, de lo que se trata es de una articulación lógica. Fíjense en cómo Lacan se separa perfectamente de Freud. En muchos sentidos, ¿eh? el inconsciente para Lacan es el saber del gran otro, es decir, no está dentro de ningún paciente. El deseo es el deseo del gran otro, el goce es el goce del otro. Este, el saber es el goce del otro, es medio de goce. ¿eh? Vayan por favor a leer esta primera clase del seminario 17. Y este, les quería decir ahora lo que le había este, preanunciado un rato antes: que. Yo no estoy de acuerdo en pensar a que el otro no existe, sino que existe pero está barrado. La versión de que el otro no existe es una versión mileriana. Este... Y justamente porque el otro existe, yo creo que es, justamente por eso existe la cura. Eh, el analista opera con ese gran otro. Eh, y Dios para Freud es una figura del padre, mientras que para Lacan justamente... Este, a pesar de que él toma mucho esta, esta cuestión freudiana, por ejemplo, en el discurso a los católicos, que es una conferencia que da en 1960, eh, para Lacan Dios es un significante que organiza el goce justamente en el sentido de que Dios existe, es decir, existe por fuera. Es por eso que en el seminario 23 también lo va a equiparar este, con la mujer. Es decir, hay un goce que no se reduce al fálico, sino que... Lo está equiparando con lo real del agujero. Fíjense en que la mujer, para Lacan, en el esquema de la sexuación del seminario 20, está del lado derecho. En ese sentido, decimos cuando decimos que anuda, que organiza el goce, que organiza la falta que existe, en ese sentido eh, habilita también las modalidades de goce. Es decir, hay un goce que es más allá del fálico, que tiene que ver con el vacío. Repito, con el lado derecho del esquema de la sexuación, del lado de la mujer, un otro goce relacionado con esta mujer que no existe, y de allí que tampoco habría complementariedad, justamente. Es decir, tenemos el goce de lo uno, que es del lado fálico, y el goce, podríamos decir, con la falta, con la castración, que es lo no fálico. Este, eso, esto también está bastante perfilado en la tercera, eh, que es de 1973. Y se termina de constituir topológicamente en el seminario Lensu, que es el seminario 24. ¿no? Eh, lo no sabido que sabe de la equivocación. Bueno, habíamos dicho que para Lacan, entonces, Dios anuda. Este, les, voy a leer un, les voy a leer un párrafo de la clase del 15 de abril del 75. Estamos en el seminario 22 RSI. Cito de ahí. Lo que el análisis demuestra es que a pesar de eso. Bueno, de, este, a ver, se está refiriendo a la pareja de nudos RSI, sobre todo de RI y después lo simbólico, ¿no? Eh, voy a volver a repetir la frase. Lo que el análisis demuestra es que a pesar de eso está anudada. Anudada por qué? Por el agujero, por la interdicción del incesto. ¿Eh? Les repito, lo que el análisis demuestra es que a pesar de eso, está anudada. ¿Anudada por qué? Por el agujero, por la interdicción del insecto. Eh, y un toquecito más abajo va a agregar, en función de este simbólico y de este agujero, va a agregar lo siguiente. Es preciso de lo simbólico para que aparezca individualizado en el nudo ese algo que yo no llamo tanto el complejo de Edipo, no es tan complejo como eso. Yo llamo a eso el nombre del Padre, lo que no quiere decir nada más que el Padre como nombre, lo que no quiere decir nada el comienzo, no solamente el Padre como nombre, sino el Padre como nombrante. Y voy a terminar la cita con el núcleo de todo el párrafo, me parece, que es lo que este, me refería en base a que Dios existe y anuda, ¿no? Escribiendo existe. Cito. Y sobre eso no se puede decir que los judíos no sean gentiles. Ellos nos han explicado bien que esto era el Padre. El Padre que ellos llaman, un Padre que ellos hacen en un punto de agujero que incluso no se puede imaginar. Soy lo que soy. Eso es un agujero. Es genial, ¿no? Porque este, Soy lo que soy es una voz pura que no tiene representación. Este, lean también por favor el seminario 14, pero la can, esto lo va a citar varias veces. Este, incluso Borges, este, nuestro querido Borges, para mí el mayor escritor del mundo, a pesar de que no haya ganado el Nobel, pero bueno, hay también películas que no ganaron el Oscar, ¿no? y que son geniales, y directores geniales que no lo ganaron. Este, bueno, y acá volvemos a la instancia del saber sin sujeto, es decir, este, un saber augereado. Donde la, verra, la verdad se dice a medias. No sé si ustedes pueden escuchar entonces por qué para Lacan Dios es inconsciente. Esto que estábamos este, ensayando desde hoy con el libro que se llama Así de François Renat. Bueno, me parece que está bastante por hoy esta cuestión planteada. Es una cuestión bastante extensa que podríamos seguir este, trabajando bastante. Eh, me gustaría este, cerrar con un poema de Hugo Mujica, que como algunos conocerán eh, es teólogo, filósofo, antropólogo este, y muy poeta, muy poeta. Me gusta mucho la poesía de Hugo Mujica, como la de otros muchos. ¿no? Este poema se llama eh, Donde me digo y dice... Eh, en lo alto no se baten las alas, ni en el silencio se nombra al silencio. De Dios no sabemos nada. Esa nada hiende todo saber. Esa hendidura es lo aprendido. La ausencia que queda, la huella donde me digo. Vayan a buscarlo porque es hermoso todo lo que escribe Mujica. Eh, bueno, tengo también este, algo de Borges este, para decirles eh, y cerrar este encuentro con ustedes. Se trata de un mini cuento que se llama Argumentum Ornithologicum, que está en el Hacedor, y que dice, cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos, no sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1 que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bueno, muchas gracias.